¡Fue puta! Hola Lunatics, chicos, bienvenidos a este nuevo video. Estoy intentando ser súper constante con esto del canal, espero se estén dando cuenta. En el video de hoy, como pudieron leer en el título, quise como retomar tendencias y era algo que quería hacer y que tenía como el implemento para utilizarlo y también malgastarlo de alguna forma. Así que hoy vamos a hacer el reto de la mascarilla, a ver si es cierto que quita tantos puntos, que lo volvió uno bello, que la piel de porcelana y todo lo demás. Así que no siendo más, vamos a ver este proceso. Pero antes, vi que es mucho mejor como el resultado cuando se abren los poros de tu piel. Los poros están abiertos y luego aplicársela a esta es mejor, ¿no? Aplicársela a la mascarilla negra. También se puede hacer de manera casera la mascarilla. La pueden buscar por internet porque luego me están preguntando que dónde se compra eso. Y pues ahorita como ya pasó la tendencia, ya la venden en muchos lugares, pero si no, también lo pueden hacer caseramente, que lo casero siempre es bueno. Así que nada, chicos, sigamos con este video y vamos a ver qué tal. Pero antes voy a hacer algo de ejercicio, cardio, lo que sea, para sudar, o sea, calentar la cara y generar sudor para después aplicarla. Ok, entonces no siendo más, creo que se dieron cuenta que hice unas cuantas musarañas, a ver si me daba calor en la cara de alguna manera. También se puede esfoliar la cara, o bueno, como hacer esto de para el sudor, calentando agua, hirviéndola y poniendo el vapor junto con una toalla o algo así. No quise hacer tanto eso, igual siento que la cara la tengo apenas, no tengo nada de maquillaje, entonces vamos a iniciar y ver los resultados de esta famosa crema que se volvió burú de moda y todo. Es como un exfoliante facial, como para desintoxicar la piel de alguna manera. Entonces, ay no, yo siento como volver como voy a hacer el reguero de esto. Quiero que sepan que son como las 2 de la mañana y yo recurrí a hacer esto porque dije no, después no subo video. Que esto está pasado de moda, pero igual quería hacerlo. Ay, a ver si es que qué tan cierto es, porque yo recuerdo que alardearon mucho como de que esta crema era mágica, que Dios mío, te volvía el príncipe perfecto, como el Dungeon Meshalian. Igual si quieren recomendarme hacer algún video, saben que ahí está en los comentarios. Igual siempre leo todos los comentarios, solo que no sé cómo qué responder, pero prometo tener como más actividad en eso de respuesta. Uy, es que ahorita queda mi nariz toda pequeñita y que todo el resto era puntos negros. Creo que debí recogerme. Al este de la cámara como difícil. Pero sí se siente como frito, creo que me gusta. Yo soy súper adicto a todo esto, amante a los spas y a todo el cuento, pero pues como pobre, entonces como que uno no puede asistir o estar yendo a estos lugares frecuentemente. Pero sí los disfruto mucho. Una vez de hecho me hice una acupuntura y Dios mío, qué cosa más loca en la vida. Mientras tanto vamos hablando de qué piensan de las tendencias de internet. ¿Les ven algo positivo? Uy, yo soy súper bueno. Bueno, no sé. Yo siento que yo ya estoy, mejor dicho, bien pañetado. Supuestamente esto toca esperar unos 45 minutos, 27. Aquí en la esta dice que una hora. Entonces esperar. Dios mío, ¿qué tal me vuelva el próximo Zac Efron? Ay, miren, aquí están mis ojos normales desde más cerca porque mucha gente
En redes me preguntan como de qué color es mis ojos, porque utilizo lentes de contacto. Pues ya saben que me gusta manejar la estética así. Ay, como que me está picando. Como que me arde. Ay, Dios mío, ¿qué tal eso tenga cloro? Yo no sé dónde más aplicarme esto, amigos. Ay, Dios mío, espera. El cabello, no, porque después me jaloneo. Tan, 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 tan. Si esto funciona, yo cada semana utilizando esto. Si esto funciona, amigos, va a ser mi producto de confianza. Es que lo compré hace mucho y lo guardé como esas cosas que tú dejas por ahí abandonadas. Y dije, ve esta crema. Y dije, pues si estoy intentando regresar a YouTube para subir videos, esto sería un video, ¿por qué no? Yo lo vi que se hizo popular, porque no importa subirlo ahorita, lo importante es dejarlo ahí y ver si funciona para que más gente siga utilizando esto, ¿no? Y volvernos guapos y seguir con, como nos dice la sociedad, de buscar la belleza. Toca grabar tipo 2 de la mañana para que no se escuche nada. Y eso que hoy es viernes, wow. Por este lado me quedo súper chambón, ya casi. O sea, como que si se llegan a hacer esto y se quieren ver bien de alguna manera, inténtense moldear suave, suavecito. ¿Saben qué pasó? Algo. Me acabo de acordar de algo súper tonto que me acaba de pasar. Yo quería colocar. Ay. Quería colocar desde el iPhone, grabar el audio para luego pegárselo al video así súper profesional. Yo, youtuber Yuya. Ah, pero se me olvidó. Qué lentitud. Voy a aplicarme como más hacer esto. Ay, qué tal esto funcione, ya me emocioné. Aunque según lo que leí, igual esto no, este video lo grabé súper improvisado, pero lo que había leído antes es que es mejor el casero, porque se adhiere más a la cara. Termina quitándoles el cuero ahí. Chistoso. No, aparte como los videos que vi así que compartían en Facebook, creo que eran súper clickbait, que luego si quieren que les explique qué es clickbait de una buena manera, déjenme en los comentarios. Y pero era súper falso, o sea, no sé, colocaban unas imágenes como todas alteradas y uno decía como, juepucha, esa gente tiene son palos de bambú en la cara metidos, porque mostraban que esta mascarilla les quitaba, no sé, parecían como así. Ay, esta agonía. Yo me siento. Listo, entonces, vean, les muestro que está seco. Creo que se demoró como 20 minutos, 15. Es la 1:55, entonces creo que fueron 15 minutos. Entonces ya está seco. Entonces yo creo que no está. Ya no voy a ser Batman, ya no voy a ser Dangerous Woman. Ay, como que me cogió pelitos. Ah. Como que tengo barba, creo que coño. No sé por dónde. Uy. Lo que es que se pega bastante. Vamos a ver si. ¡Ah! Se me puede quitar como así, tipo antifaz. Uy. Sí, chicos, sí duele. Si duele es porque funciona. Ay, qué.
Tienen que tener mucho cuidado con los vellitos de... Es como lo más doloroso hasta el momento. Qué tedioso esto. Miren cómo me quedó acá el cabello metido. Oh. Miren. ¡Ah, jueputa! Chicos, vean, me quedo. Esperen. ¡Ah! ¡Oh! Siento que me estoy mechoneando. Ay, yo entiendo por qué uno se ríe de la gente. Literal, se ríen en la calle. ¡Au! Me duele este cabellito que tengo por acá. Me va a hacer llorar. ¡Ah! Ya, sin tanto drama. Parce, si sí duele. ¡Ay! Marica. No, 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 espere. Tengo que como que... Sí, está muy agarrado. O sea, que le hago así. No, después quedo calvo. Entonces, no, espere. ¡Oh! Sí me va a hacer llorar, juepucha. O sea, que sí me mojo. No, pero es que aquí me moje. No, no. Es que miren cómo... ¡Fue puta! Se os juro que... ¡Ah, fue puta! Miren cómo me quedo, miren. No, 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 no hagan esto, qué miedo. Yo que no quería hacer videos así hardcore, cosas así pesadas. Aquí, yo. Ay. Wow. Yo pensé que la gente era re ficti. Es que se le queda uno el cabello en eso y... No, marica. No, parce. A ver. Ahí vamos. Ay, se va a romper esta cosa. Marica, soy un punto negro toda mi cara. Parce. Ay. Soy Batman. Tengo que ser. ¡Ah! Voy a despertar a la gente. ¡Ah! ¡Ah! Miren cómo tengo el... Creo que me dolió más el cuero cabelludo que la cara. Miren cómo tengo el... Joder, madre. Más hueva yo que inicié desde allá arriba. Aunque bueno, de todas maneras me voy a quedar ahí pegado. No, qué razón. La belleza duele. Todos los bichos tienen... Ah, qué puta. Jordi. Uy, ya me sentí en el video, ¿no? Full aquí pegan. Lo que se derrete que ni tiene la cámara, pero me duele. No me jodas. ¿Qué? Me arranqué pelo. Ok, les voy a mostrar lo que quedó de esto. Uy, no. Mañana cuando me bañe.
No, chicos, yo iba a grabar otro video, pero después de esto que he purgado, ya no hago más. Pero bueno, no sé si me haya quitado puntos negros, la verdad. Oh, terminé, fue súper adolorido. Les voy a mostrar el resultado. Espero les haya gustado este video. Si llegan a hacer esto o si ya lo hicieron, déjenme saber en los comentarios si les dolió, si se arrancaron pelos, si les funcionó. Miren, esto así fue como quedó. No, es que me arrancó pelo. Se me arrancó pelo. No, yo estoy en shock. Sí funciona. ¿Qué? ¿Qué? A ver, voy a alumbrar con este reflector desde arriba. Ah, lo apagué. Fail. Chicos, sí funciona. Sí funciona y me quitó pelo. Y me. O sea. Les voy a sacar fotos más, sin embargo. Que creo que no es nada agradable. Siento que me quitó cejas, yo no sé. Oh my god. Wow, mi cara era asquerosa. ¿Qué? Estoy en shock todavía. Chicos, tengo una pregunta. ¿Les gustaría que hiciera room tour de mi cuarto? O sea, enseñarles mi cuarto. Claro que cuando esté un poco más arreglado. Pero déjenme saber en los comentarios si les gustaría un room tour. Que lo he pensado y pues ya. Ok, chicos, creo que hasta aquí va el video. Ya fui, me lavé la cara. Aunque muchos lados no me quitaron. Quedé sorprendido. No sé si se dieron cuenta, si escucharon bien que estaba súper diagnóstico. O sea, no creía en el resultado de la mascarilla, pero literal ahí les saqué unas fotos, no sé si lo alcanzan a ver, pero sí funcionó, de hecho hasta me quitó pelitos aquí de la frente con pelo rosado. Entonces nada, fue un sufrimiento, lo hicimos. Déjenme saber en los comentarios cómo les pasó, denle me gusta a este video para seguir haciendo más, recomiéndenme en algún video, no importa que ya haya pasado. Y recuerden que yo fui Miguel Ángel Gómez y que cada cabeza es un mundo. Activen las notificaciones para que les llegue cuando suba video nuevo. Voy a estar subiendo muchísimos videos. Y en este video quiero hacer algo que había prometido anteriormente. Así que vamos a hacerlo. Y bueno, chicos, esta es la parte que siempre se me ha olvidado, pero en serio la quería hacer hace mucho, y es enviarles saludos a ustedes en mi página de Facebook, que como lo pueden ver es Miguel Ángel Gómez. Les dejé una publicación que iba a saludar a las personas que la comentaran, y ustedes muy bien hicieron la tarea. Un saludo para Zulema, que me ha estado apoyando desde el inicio, Cristian Manrique, a la señorita Dinora, a Miriam, a Vane, a Gallegos Mari, a Dalia, a Alexa, a Melissa Alejandro, a Wendy García, Fabi Durán, Camila Bastidas, Kagashi, que ya se me acuerdo quién eres, Dani Rodríguez, a Glae Guillermo, a Biersack, Siren, Tomon, Hixak, 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 para Janine Jaramillo y para Alejandra Espinosa. Entonces vean que cumplí, espero les haya gustado este video. Coméntenme si vinieran de el saludito y díganme qué video le gustaría que grabara. Y gracias por el apoyo, vamos a seguir subiendo mucho contenido aquí. También les recomiendo que sigan esta página que había estado abandonada, pero como yo regresé a esto de las redes, pues ellos también regresaron. Y tienen muy buenas cosas que les va a gustar, como para que se amenicen conmigo y con mi pasado, mi futuro y demás. Y nada, se rían, que es lo más divertido de todo esto de las páginas, los memes y compartir. Entonces, nada, se las recomiendo full. Lunatics de Miguel.